Hey, muy buenas, aquí Soco comentando. Yo os traigo un nuevo vídeo. En este caso estamos en el clásico, en el Call of Duty World at War, un pedazo de juego de la Segunda Guerra Mundial que ya tiene unos añitos, creo que ya va a cumplir, o ha cumplido más de 10 años este juego. Entonces, bueno, pues vamos a darle un poquito de caña. En primer lugar, parte comentada, y luego tendréis un live. La parte comentada, esta que os he dejado de fondo, es la polla, porque tenéis una racha de 20 y pico en este juego. Además, en el mapa de Silo, es el mapa más grande de toda la saga Call of Duty, creo. Hay tanques y todo, así que está bastante chulo. De hecho, en el live también vais a ver tanques. Y la verdad es que este mapa es bastante grande, pero es un mapa que, como estoy con la carabina, se me da bastante bien. En el live estaré jugando con la MP40, que es un arma que se supone que van a añadir al Black Ops 4 dentro de poco. La MP40 original, la auténtica, la que está hiperchetada. A pesar de que la conexión iba un poco rara, como veréis, revienta que flipas. Así que lo tendréis luego por ahí, ¿vale? En live y tal. Así que nada, pues ahí intentando destruir un poquito los tanques, que están un poco duros, no sé qué le cuesta el C4 debajo. Pues tenéis el gameplay de fondo para hablar un poquito de lo que estoy viendo en el título antes de pasar con el live. Y es el tema de Treyarch en sí, ¿no? Ya que con este juego fue donde Treyarch empezó a coger muchísima fama con los Call of Duty. Después de ese Call of Duty 4 Infinity War, le tocó el turno a Treyarch y hicieron este Call of Duty World at War, que es de la Segunda Guerra Mundial, como os digo. Y la verdad es que a partir de aquí Treyarch ganó un montón de popularidad y se convirtió en una de las desarrolladoras favoritas en lo que se refiere a Call of Duty, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos pasado de esto a Black Ops 4? Porque sí que es verdad que Treyarch con el paso de los años ha ido ganando todavía más y más y más popularidad. O sea, con el Black Ops 1 ya eran conocidos, pero pegó bastante boom. Luego ya con el Black Ops 2 fue la leche. Y evidentemente con el bombo que se lo dio a Black Ops 3, aunque fue un juego bastante diferente a lo que es un Call of Duty normalmente, con el tema de los saltos, los wallruns y todo eso. Bueno, ya habíamos tenido el Advanced Warfare, pero bueno, pues la gente seguía muy contenta con Treyarch. Entonces, después de los malos años que hemos tenido con World War 2 y con Infinite Warfare, que realmente son juegos que están bastante bien, aunque para gustos colores, no tuvieron demasiada popularidad. Sí que vendieron muy bien, pero bueno, pues evidentemente la popularidad, como os digo, de la saga Call of Duty no era la que había otros años. Pues todo el mundo estaba con un montón de expectativas en Black Ops 4 y tenían muchísimas ganas de que Treyarch trabajase en el siguiente Call of Duty, en el siguiente Black Ops, para que volviese a ir para arriba todo. Pero lo que ha pasado es lo contrario un poco, ¿no? Que el juego más o menos empezó bien, tiene sus fallos como todo juego, que han ido arreglando y que están arreglando. Pero el problema es que Treyarch se ha dormido y actualmente está siendo de las desarrolladoras más odiadas. O sea, le está quitando el puesto a Sledgehammer Infinity War, porque tiene muchos haters las dos, los que han hecho pues el Advanced Warfare y el World War 2 y el resto de, y Infinity War, el nuevo Modern Warfare, el Ghost y el Infinite Warfare. Pues Infinity War estaba siendo bastante odiada, pero ahora no paro de leer comentarios de la gente que está súper, vamos, esperando ahí con todas las ganas del mundo poder probar ese Modern Warfare 4, y digo posible porque no lo sé exactamente cuál va a salir, nadie lo sabe de momento, no han anunciado nada, así que dentro de poco a lo mejor se deja ver algún teaser o algo por el estilo. Pero en definitiva, la gente ya está esperando a que Infinity War saque su Call of Duty mega pulido, porque el de Treyarch no le ha gustado demasiado a la gente. O sea, al principio sí, pero se han empezado a aburrir, se han cansado, y como os digo, se ha vuelto bastante odiada a Treyarch. Solo hace falta ir a su Twitter cuando ponen algo, o al Twitter de David Vonderhaar, a gente increpando, recibiendo insultos. Yo personalmente, ya sabéis que soy partidario de que la gente se queje de algo, porque por algo ha pagado el juego, y al fin y al cabo pues está en su derecho de quejarse, pero siempre desde el respeto, y siempre sin caer en el insulto y ese tipo de cosas, ¿no? Porque a nadie le gusta. O sea, de hecho, Vonderhaar es su Twitter personal, ¿vale? Y cada vez que pone algo, aunque no tenga que ver con Call of Duty, al pobre señor le llueven insultos por todos lados, y tiene que estar un poco hasta la polla, el pobre. Así que, lo dicho, no sé, creo que la gente se está pasando un poco. Creo que se merecen en parte, evidentemente, el hate están recibiendo porque están dormidos. Veremos qué nos preparan de cara a la semana que viene, porque recordad que la semana que viene se viene un bombazo de contenido. Y ya que estamos por comentarlo, ayer justamente, como estoy grabando yo este vídeo, que no sé, creo que lo subiré el martes, ¿vale? Es decir, ayer mismo sacaron información que en Blackout van a meter un montón de localizaciones nuevas. Pusieron el mapa con un montón de aspas, en plan marcando como nuevos sitios, y da la sensación de que van a meter un montón de cosas en Blackout. Entonces cada día irán soltando algo, a lo mejor posiblemente mañana, o es decir, hoy no sacarán algún teaser de un nuevo especialista o algo raro para multijugador, y también enseñarán algo de zombies posiblemente. Así que estaremos atentos, pero de momento Treyarch tiene que espabilar para volver a recuperar su fama. Así que nada, gente, os con el like, espero que os guste. A ver, señores, casa de máquinas. No es el mejor mapa del mundo para jugar a MP40, pero bueno, vamos a ver qué tal. De momento tenemos los tanques nosotros, ¿no? Otro mapa con tanques, igual que el de la intro. Mira, ha pisado a uno, ja. Lo que pasa es que aquí no te lleva asistencia en plan en forma de puntos. Hostia, que de gente. Buen lagazo. Me va a salir más rentable disparar de cadera con la conexión de mierda que estoy viendo que hay, ¿sabes? Porque me está dando unos lagazos cada vez que ando dos pasos, vamos, impresionantes. Vamos con tres palos, pero los típicos... Bueno, es que a ver, en este tipo de juegos tan viejos, pues evidentemente suele pasar, ¿no? Este es el juego que actualmente menos gente juega, en plan de los clásicos, en mi opinión. Mira que de gente. Si se ponen todos en fila ahí, si no me da lagacillo, bien.
Vale, perfecto, muy buen lagazo, señores. Mira, 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 mira. A él no le ha lagueado el juego, o sea, él me estaría disparando perfectamente. Yo he visto que me he teletransportado. Por favor, se puede dejar estudiar lagazos. Con lo que me gusta este juego, tío, encontrar una partida que vaya decente es complicado, ¿eh? ¿Vas a venir o no? Voy a pasar de encarar a ese porque me va a disparar el del sniper del fondo y no queremos eso. ¿Viene o no este tío? Creo que sí, ¿no? Voy a disparar de cadera todo lo que pueda, ¿vale? Tal y como va la conexión, creo que es lo mejor. Además, esto está roto de cadera, así que sin problema. Tenemos uno detrás, no me ha visto, vale. Pues pasamos de él. Vamos a por estos. Madre mía, qué apuro, tío. Tienen un tanque, tenemos uno por arriba, tenemos uno por aquí. Vale. Artillería conseguida. Tenemos otro por aquí. Ha muerto, se murió. Vale, voy a tirar la artillería aquí, me voy a alejar un poquito. Voy a quedarme aquí, ¿vale? Bueno, espera, ya que estamos. Ah, pues ese lo voy a apuntar, que estaba de espaldas, no hay peligro. Voy a irme de ahí porque la artillería me puede reventar. Seguramente me saque los perros. Los compañeros no tienen mucha pinta de matar demasiado. Voy a cogerme el Springfield de secundaria y ha venido un tanque, pero se ha bajado del tanque, ¿verdad, el tío? Se ha bajado a tirar un bazooka, ¿se ha subido? No, está por ahí. ¡Que no suba! Ahí está, ahí está. Ese le hemos apuntado guay. Vale, parece que se estabiliza un poco el asunto, ¿vale? Ya no, por lo menos no noto que me dé tantos lagazos. Vale, buena. Compañero, vas a petar, ¿eh? Última batalla. Estaba clarinete que ibas a petar. Todo el mundo lo sabía. Llevo a titán, así que igual el coger el sniper del suelo no ha sido buena idea. Porque no voy a matar de un tiro nunca. Hostia, tú, ese se ha ido de la partida, ¿verdad? Sí. Me ha desaparecido en la cara y digo, ¿eso es un lagazo o que ha desaparecido? Desapareció de repente. ¿Qué? Había más gente por aquí, ¿no? Sí, aquí, en el tanque. Tengo detrás. Vale, bien. Hola, ¿qué tal? Menos mal que tenemos este arma de cadera, ¿eh? Porque si no me mira el tío y me da el lagazo, no me importa. Pero como me mira el tío, vale, he visto uno a la izquierda. ¿Me ha visto? Bueno. Sí que de vez en cuando he pegado a alguno ahí en plan fuerte, ¿eh? Vale, voy a echarme un poco para atrás. Joder. Coño, no me, ni me deja recargar. Cuidado con la piña. Llevo titán, pero bueno, igualmente hay que tener cuidado. Te lo dejo calentito, compañero. Bueno, si es Flash, ese señor. Goku Ultra Instinct. Tenemos que poner la música del Ultra Instinto. Humo sin Nagant. Bueno, para darle con esto yo a estas alturas de la vida, ¿sabes? Sin practicar. Y con lag. Espérate tú, que voy a dar a alguien con el Mosin, ¿sabes? Me gustaría coger algún arma normal que no sea... Ese es mi MP40. Ah, mira, le he matado. No me lo creo ni yo. De momento no estoy tirando los perros porque me quiero esperar un momento. Esta, en última batalla. ¡Eh! Joder, tío. La virgen. Me ha dado el lagazo justo cuando he disparado y el siguiente tiro se me ha ido a cuenca. Madre mía, los mato. ¿Por esto mata un tiro? Hostia, tío. Es que es Goku Ultra Instinct la gente aquí, tío. Les tienes apuntados y de repente mete el tirón y ya no están ahí. Ahí arriba hay uno. ¡Eh! Se le había dado, tío. Aunque sea teletransportado, le he dado. Todo el mundo lo sabe. Toma lagazo otra vez. Un tanque para mí. No voy a salir del tanque. Seguramente me lo peten porque he visto que tienen C4 varios de ellos. Mira cómo salta este. ¿Serás tonto? ¿No ves que este juego tiene caída? En plan daño por caída. Tengo aquí uno que creo que me quiere petar el ano. El ano y el tanque, los dos. Ah, te lo esquivé. Hitmarker, bueno, lo han matado. Ese es el que me ha disparado con el bazooka. Toma. Grande Precisao. Voy a tirar a los perros, tío. Total, ya no me va a dar tiempo a hacer mucho más, así que... Toma. ¡Ah! Te lo esquivé otra vez. Apúntele bien. Esquiva eso. ¡Ah! Madre mía, ese señor es ciego, ¿eh? No le he dado. Ese señor es muy ciego, ¿eh? No se ha muerto. Hitmarker. Madre mía, tú, ese no la esquivas, ¿eh? Ultra Instinct no puede esquivar eso. ¿Lo pillo? ¡Ah! Lo pillé. Hitmarker. Cuidado con los C4, tengo miedo, ¿eh? Me voy a bajar yo, creo. Ahí viene. ¡Uy, uy, uy! Tengo miedo. Tengo gente aquí. ¡Hitmarker, no! Era de esperar, tenía que llegar el momento del hitmarker sin fuerza vulnerante. Es que es obvio, ¿vale? O sea, yo no sé por qué antes no he hecho hitmarker. Buena piña. Se me olvidó tirar piñas ya, tío. ¿Te puedo morir? Gracias. Martirio.
¿vale? Y ganamos la partidita. Es una partida graciosa, curiosa, pero bueno, igualmente nos lo hemos pasado bien, que es el objetivo primordial. Y estoy viendo un poquito cómo era antiguamente este juego. Así trabajaba Treyarch en este caso, ¿vale? Aunque, bueno, el tema de la conexión es porque es muy viejo, ¿vale? Y los juegos son un poco malos, aparte de la retrocompatibilidad, como os he explicado. Así que nada, eso me la ha costado, me gusta. Favoritos, suscribirse para más gente. Adiós.